Luego de que el diputado federal Fidel Calderón Torreblanca promueva acciones en favor del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, Pascual Cigala Páez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, precisó que Fidel debería reconsiderar su postura y si el diputado desea promover otra corriente política distinta a la del Partido de la Revolución Democrática, debería irse. Además, catalogó la situación como un asunto personal y un tema de ética. El hecho de que él pueda deslindarse y pueda retirarse, no, yo considero que no es un hombre confiable. Te lo digo con todo respeto, ahí están los antecedentes, ¿no? Le dio la espalda a Leonel cuando lo hizo Leonel. Es un hombre que está lejos de tener cualquier liderazgo en el PRD, pero es un militante del PRD, yo lo respeto y sí lo invito para que con toda decencia abandone las filas del partido. Pascual Cigala aseveró que Fidel Calderón jamás ha tenido las destrezas para ganar una casilla o presidir una elección, debido a que no posee ningún tipo de liderazgo en el Estado. Yo creo que él quiere sobreponerse sobre los liderazgos y los representantes de Morena en el Estado. Él querrá ser dirigente Morena aquí y buscar alguna posición política. Él ha sido un hombre muy agraciado porque ha conseguido posiciones gratis. Entonces, bueno, pues esa parte yo la respeto, es parte de la habilidad que se tiene. En el caso del coordinador de la bancada perredista en el Congreso Estatal, Juan Pablo Puebla Arévalo, a quien también se le imputó de fungir como otro de los actores que promueven la figura de Andrés Manuel López Obrador de cara a las próximas elecciones federales, Cigala Páez indicó que será necesario aplicar los estatutos establecidos por el partido para ambos militantes. Bueno, Juan Pablo sigue siendo nuestro coordinador, habremos de platicar con él para ver qué hacemos, porque tampoco vi un video del fin de semana, corrió. Que por supuesto no es correcto lo que está haciendo y a mí me incomoda que mi coordinador esté promoviendo un partido distinto. El diputado perredista recalcó que aún no se habla de candidatos a la presidencia al interior del PRD, pero destacó a Silvano Aureoles como la figura más importante del Sol Azteca actualmente, quien podría competir con Miguel Ángel Mancera por la candidatura, donde presuntamente el gobernador de Michoacán es el militante mejor posicionado. Con imágenes de Jesús Romero, Ricardo Esquivel Villalba, Noti Video.